nosotros. A ustedes, los que están presentes aquí en el altar de la patria, bienvenidos. Y también a aquellos que se conectan a través de nuestras plataformas en Facebook Live y también en el canal de YouTube de nuestro Museo Bolivariano. Bienvenidos al 35º aniversario del Museo Bolivariano. El museo fomenta aprendizaje desde sus colecciones de historia, arte y jardín botánico. Es el compromiso permanente de nuestra institución, reafirmando la misión cultural. La conmemoración del 35º aniversario de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo es un proyecto 2021 apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital. La soberanía de un país es sinónimo de libertad e independencia. Desde nuestro monumento histórico hacemos homenaje a nuestra nación. A continuación, honores al himno de la República de Colombia. Dos veces santa es Santa Marta, la perla de América, la hermosa bahía fundada por don Rodrigo de Bastidas. A nuestra ciudad rendimos con orgullo su himno. De América Latina, Dios me salve, ciudad.
mi materna, con que un día amparaste la trágica María, que en tu regazo soportara el hombre más grande de la América Latina. Hoy recordamos con emoción ese momento histórico para nuestra ciudad, para la región Caribe y para Colombia. Ese gesto de impulso de valiosos colombianos como el maestro, el artista colombo peruano Armando Villegas, el expresidente Belisario Betancur y el exministro de Estado Samario Gustavo Castro Guerrero, quienes hicieron posible hace 35 años este museo, aquí en uno de los monumentos más importantes de nuestra nación, la Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar donde se le rinde homenaje a la memoria del Libertador desde el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. A continuación, honores a Simón Bolívar, héroe de nuestras naciones. Presentan la ofrenda a la licenciada Sarita Abello de Bonilla, directora de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino. El artista invitado de la noche, Roberto Angulo, y el doctor Víctor Abello, miembro de la Junta Directiva de la Fundación. Honores al Libertador Simón Bolívar. Invitamos a sentarse. Este último año ha dejado una huella imborrable para la humanidad. Hechos, situaciones que quedarán cifradas para la historia mundial y también para cada uno de nosotros, donde han partido seres maravillosos, cercanos, amigos de nuestra institución, quienes con tristeza nos dejaron, pero con alegría les recordaremos por todo lo que cada uno de ellos dejó para esta institución. José Rafael Dávila, su amor a las artes y a la historia
permitieron siempre el complemento del conocimiento y el saber. Su incondicionalidad y apoyo en los inicios del museo fue fundamental. Fue la mejor oportunidad para ver en José Rafael un mentor. Fue el primer presidente de la junta directiva de este museo. Él hizo posible cimentar el conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas gracias a sus estudios de arte recibidos en el exterior y el contacto permanente con otros museos de Europa. José Rafael fue un hombre generoso, noble, caballeroso, con un don de gente que describe a un gran samario, quien con sus aportes hizo parte de la historia contemporánea de Santa Marta y la región Caribe. Lucy Páez Peñalosa, una mujer líder, ejemplar y entregada al sector turístico y a la educación, santandereana de nacimiento, samaria por adopción, demostró su profundo amor a la ciudad y apoyó su vocación turística. Sobresalió por su actitud de servicio y liderazgo, con una brillante huella en el sector y en la docencia. Ocupó el cargo de directora del Fondo de Promoción Turística de Santa Marta, directora ejecutiva encargada de Cotelco Capítulo Magdalena y directora ejecutiva de la Corporación Santa Marta Ciudad de Congresos. Ana Cecilia Almanza, la novia de Santa Marta, la voz melodiosa de Lucho Bermúdez, la voz siempre ganadora y recordada del Festival Estudiantil de la Canción del Liceo Celedón. Siempre recordaremos su creatividad, pero ante todo su pasión por gestar ideas en pro de la cultura de Santa Marta, haciendo tributo a los más grandes artistas de la música en nuestro país, desde sus conciertos de amor a la música colombiana. Inmensamente agradecidos con Ana Cecilia, quien dejó un legado de constancia, perseverancia y compromiso por el folclor y la música de nuestra región y el país. Omar Armenta Saldaña, jefe de la Unidad de Cultura y Comunicaciones de la Caja de Compensación Familiar del Magdalena y director del Teatro Cajamat, donde laboró durante 30 años. Fue la voz oficial de la Caja de Compensación. Contribuyó a diversos procesos en la entidad donde laboró. Para los comunicadores, la cultura y el arte, Omar fue un caballero, distinguiéndose por su don de gentes, amabilidad, calidez y gestos de servicio. Fue incondicional con nuestra institución museal en un constante y acertado apoyo. Por siempre estarán en nuestra memoria y su legado, su huella es imborrable en la cultura y el turismo de la ciudad. Gracias, mil y mil gracias, José Rafael Dávila, Lucy Páez, Ana Cecilia Almanza y Omar Armenta Saldaña. Este minuto de silencio es un minuto de silencio sentido por cada uno de ellos para rendirles homenaje y reconocimiento a ellos y a su familia, cada uno de sus miembros de su familia que esta noche se encuentra con nosotros. Les invitamos a ponerse de pie. Muchísimas gracias. Por siempre ellos estarán en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos hemos reinventado, seguimos firmes, recuperándonos
siempre con ese compromiso de trascender. Todo lo hacemos con esa pasión y amor por mantener nuestro patrimonio histórico y ese patrimonio de las artes que hoy llega a 35 años. La licenciada Sarita Abello de Bonilla nos comparte a continuación ese compromiso. Buenas noches. Gracias a todas las personas que nos acompañan y a quienes se conectan a esta transmisión de la celebración del aniversario 35 de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, comprometida con el desarrollo de las manifestaciones artísticas, la conservación del patrimonio, la sostenibilidad, el medio ambiente desde la gestión cultural. Hoy nuestra celebración se enmarca en la transparencia, los colores y trazos del acuarelista Roberto Angulo, con la exposición Figura y Nuevos Paisajes, donde nos presenta una nueva etapa formal en la que propone aprovechar sus conocimientos del oficio y partir de un boceto previo transformar la realidad en una creación. La invitación a Roberto Angulo es el reconocimiento a un artista incansable, por mostrar y exaltar a todo momento las bondades de la acuarela. Aprendió el dominio de la técnica pintando paisajes urbanos, rurales y marinas, donde conoció su tema apasionado, el agua. Artista de avanzada experiencia, un maestro de maestros, quien cursó estudios de arquitectura y fue allí precisamente donde conoció la técnica de la acuarela y los principios del diseño, que le aportaron los primeros conceptos sobre la composición y proporción. Por la calidad de su trabajo, Roberto Angulo ha sido merecedor de una decena de premios nacionales e internacionales, entre ellos uno en Francia y los premios a la excelencia obtenidos en la Bienal de México y la Trienal Internacional de la Acuarela en Santa Marta. Ha mostrado individualmente su trabajo en 40 salas nacionales e internacionales y participando en más de 200 exposiciones colectivas. Esta celebración nos lleva a exaltar también a aquellas personas que han sobresalido en otras disciplinas como el periodismo, la educación, el altruismo y la seguridad. Desde sus perfiles profesionales han realizado importantes aportes a la cultura. Son ellos la comunicadora social Mónica Pimienta Medrano, los licenciados Edwin Flores García y Giovanni Flores Segrera, José Elías Villafaña, gerente de la empresa de seguridad global, y Marcela Campos Cuello, gerente de la entidad Banco Agrario. Los buenos recuerdos reflejados en nuestras mentes y corazones nos permiten continuar atesorando en lo más profundo de nuestro ser aquellas personas cuando parten de este mundo. Recordamos en nuestro aniversario 35 con gratitud extraordinaria a amigos de nuestra institución, José Rafael Dávila, miembro fundador del museo, Lucy Páez, incansable defensora de turismo en nuestra ciudad, a los gestores culturales Ana Cecilia Almanza y Omar Armenta, a quienes honramos con un minuto de silencio por su pronta partida. El arte con toda su fuerza y creatividad ha sido la herramienta para darle vida a un sinnúmero de iniciativas que a lo largo de estos 35 años hemos aprendido apostándole siempre a la transformación social y de nuestras comunidades, donde ha participado el esfuerzo y la entrega de un equipo de trabajo que no ha dejado de sentir amor y pasión por lo que hace. En la noche de hoy, hago un reconocimiento especial a todo mi equipo de colaboradores, quienes de distintas áreas administrativas y operativas han sabido enfrentar los nuevos retos que nos han colocado la pandemia. La crisis que venimos atravesando todas las entidades culturales no ha sido impedimento para cumplir con nuestras metas y compromisos. Gracias a todas aquellas personas, entidades que continúan soñando a nuestro lado. Sabemos que las alianzas estratégicas nos permiten la puesta en marcha de proyectos culturales en beneficio de nuestra sociedad.
alianzas establecidas con organizaciones como el Ministerio de Cultura y su programa de concertación cultural. Los entes gubernamentales y las empresas privadas nos han permitido crecer en estos 35 años. Muchas gracias. Es una noche especial, una noche en donde con nostalgia recordamos a quienes ya han partido, pero también momentos en los cuales exaltamos algunos personajes que se han distinguido en la cultura, el periodismo, las artes, la educación y las empresas que apoyan desde sus instituciones a nuestro museo. A continuación, Condecoraciones. Es uno de los artistas más importantes de la región Caribe. Arquitecto de profesión, pero como hace un momento lo decía nuestra directora, un apasionado de la acuarela. Hace poco cumplió años, pero lleva 50 años alrededor de la acuarela, pintando trazos. Y precisamente esta noche, él es uno de los condecorados. Invitamos al maestro acuarelista Roberto Angulo. Por su destreza en el manejo de la técnica de la acuarela, sensibilidad y experiencia, por ser un artista integral de sobredimensionada excelencia, entrega la distinción la licenciada Sarita Abello. Muchas son las empresas, organizaciones e instituciones que hacen posible el devenir de una institución, de una empresa. Y precisamente eso es lo que hace posible la marcha de toda organización. Por su apoyo empresarial oportuno e idóneo, sobresaliendo su acompañamiento a la institución cultural, en la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, le confiere mención de honor a Marcela Campo Cuello. Entrega esta distinción el doctor Víctor Abello. Muchísimas gracias. Y seguimos haciendo reconocimiento especial a las distintas organizaciones que este último año han sido imprescindibles alrededor de nuestra institución. Por su atento compromiso en velar por la seguridad de los espacios museales, el Museo Bolivariano le confiere mención de honor a la empresa VIP Global Seguridad. Esto es por su atento compromiso en velar por la seguridad de nuestro museo. Recibe esta distinción Jorge Cervantes Pineda. La entrega el doctor Juan Federico Beyman, a quien invitamos. El periodismo es una de las maravillosas profesiones. Algunos le llaman cuarto poder, otros le dicen que tienen un gran poder, pero sin lugar a dudas, el periodismo es de responsabilidad social y también cultural. El Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo confiere mención de honor a Mónica Pimienta Medrano por su sensibilidad y responsabilidad social de educar como periodista,
destacando su pasión de 12 años al servicio de la cultura desde el periodismo. Recibe esta mención Lady Galvis, periodista del Hoy Diario del Magdalena, ya que Mónica en estos momentos se encuentra en cierre. Lady, gracias por acompañarnos. Lo entrega la licenciada Sarita Abello de Bonilla. La educación es otro valor fundamental de nuestra sociedad. La Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino, le da las gracias a cada uno de los docentes que a través de su esfuerzo hacen posible en sus aulas que nuestras colecciones de historia, arte y jardín botánico sean posibles visibilizarla a través de las voces de sus estudiantes. Esta mención de honor es para la licenciada en sociales, Giovanina Flores, docente de la Institución Educativa Distrital Líbano, por su dedicación e entrega como docente, fomentando en sus estudiantes el amor por la historia, el arte y el medio ambiente. Entrega esta distinción la licenciada Sarita Abello. Precisamente la Institución Educativa Distrital Líbano tiene un gran compromiso con nuestro museo por su liderazgo y gestión educativa, permitiéndole posicionar la Institución Educativa Líbano como una institución destacada dentro de los procesos pedagógicos culturales. El Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo confiere mención de honor a su rector Edwin Flores. Entrega esta distinción el doctor Víctor Abello. Exposiciones con visión curatorial, iniciativas educativas y distintos eventos culturales articulados en las colecciones de historia, arte y jardín botánico hacen posible la dinámica de nuestro museo. Detrás de todos estos procesos están valiosos seres humanos quienes hacen parte de este lugar, que lo embellecen con los jardines, para que se mantenga limpio y que cada departamento ejecute con éxito y excelencia nuestras iniciativas. De parte de nuestro equipo de trabajo, gracias por su apoyo. Y a continuación, un mensaje de cada uno de ellos para ustedes y los que a esta hora están conectados. El Museo Bolivariano constituye ese significativo espacio que alberga la Quinta de San Pedro Alejandrino, un lugar que fue realmente bien pensado, creado, como todos sabemos, bajo esa intención de integralidad bolivariana y bajo una transversalidad cultural. Hoy celebramos nuestro aniversario número 35. Hoy en día, ese espacio está ubicado entre una espesa vegetación. Muchas personas llegan aquí, estudiantes, docentes, público en general, a través de nuestras actividades. Desde nuestro Departamento de Educación tratamos de acercarnos para que sea un lugar de interés y cada día más significativo para aquellos que nos visitan. 35 años de historia, cultura y arte. Hoy, con los cambios que nos presenta la vida, seguimos presentes. Yo soy museo. Con la pandemia, Dios nos enseñó que la unión hace la fuerza
y todos los empleados aportamos un granito de arena para que la Fundación Museo Bolivariano siga adelante. Hago parte de la familia de la Fundación Quinta San Pedro Alejandrino. Agradecida con Dios por permitirme trabajar en este maravilloso lugar, ya que hace parte de nuestra historia patria. Estoy laborando hace 23 años en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Hoy festejo tu cumpleaños, feliz cumpleaños, mi museo hermoso. Me siento orgullosa de recibir a nuestros visitantes y también de pertenecer a la gran familia Museo Bolivariano. Primero que todo, quiero darle muchas gracias por todo el personal de aquí del museo, porque a pesar de todo, han sido como mis familiares, mis hermanos, todo para mí aquí en este momento, casi 25 años que llevo en este museo. Desde los 35 años de la Fundación Museo Bolivariano he pasado por diferentes puestos de trabajo, desde servicios generales hasta lo que hoy soy, contador público, gracias a Dios y a la directora Sarita Bello de Bonilla, que me dio la oportunidad de ascender. Ahora en pandemia trabajo con más amor, con más fuerza y con mis compañeros en unión para sacar adelante nuestra empresa. Yo soy Fundación Museo Bolivariano, Quinta de San Pedro Alejandrino, y me siento orgullosa de ser parte de ella. Todos hemos aportado junto un granito de arena para la preservación de nuestro museo. Feliz cumpleaños número 35. La pandemia no nos detuvo. Nos reinventamos por ustedes. Llevamos el museo a sus casas. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra página web. Eso y más, somos el Museo Bolivariano. Todos y cada uno de ellos hacemos esto con pasión y amor por mantener un legado cultural y artístico. Cada uno de los miembros del equipo de trabajo hacen todo con dedicación y perseverancia. Las directivas de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo desean hacer un reconocimiento especial a todo el equipo de trabajo, personal operativo, servicio al cliente, administrativos y guías orientadores. Y ha escogido por cada grupo de trabajo para estos reconocimientos a un miembro de cada departamento para que los represente. A continuación, hacemos entrega de menciones de honor. Eres ejemplo de incondicionalidad. Acertadamente aportas compasión al crecimiento en conocimiento. Junto al equipo de trabajo, lideran procesos de cambio, apostando solo a la excelencia. El Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino, le entrega mención de honor al departamento, a todo el equipo administrativo, su representante, la coordinadora del Departamento de Educación, licenciada Rosa Cotes Palacín. Entrega la mención nuestra directora Sarita Abello de Bonilla. Con tus manos embelleces nuestros jardines, haces de cada espacio un lugar mágico. A ti y a tus compañeros, gracias, mil gracias por esa entrega en todo momento. En nombre de todos los jardineros de nuestra institución, recibe mención honorífica en su representación Norbando Blanco. Entrega la distinción el doctor Víctor Abello. Representan a todas las dedicadas mujeres que hacen posible que nuestra institución luzca impecable.
Gracias a ti y a todas tus compañeras por tu fidelidad y apoyo. En nombre y en representación de ellas, María Aponte. Ella recibirá este reconocimiento, lo entrega el doctor Juan Federico Beyman. Muchas son las generaciones de jóvenes que hacen parte de esta institución. De una manera activa y dinámica, hacen posible que a los turistas y a los visitantes nos conozcan. Ellos son nuestros guías, esos pequeños jóvenes que con mucha pasión comparten la historia, el arte y la ecología. La Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo quiere hacer una mención especial a todos los guías escolares y voluntarios, y en su representación estarán dos guías muy especiales, Camila Manjarres y Angie Peña. A ellas y a todo el equipo de voluntarios, por su incondicionalidad y entrega a través de su oportuna disposición, siendo embajadoras de nuestras colecciones de historia, arte y ecología, como voluntaria. Entrega la distinción la licenciada Sarita Abello. La celebración de los 35 años del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo se enmarca en la transparencia, los colores y trazos del acuarelista Roberto Angulo, con la exposición Figura y Nuevo Paisaje, acuarelista incansable por mostrar y exaltar en todo momento la milenaria técnica. Los invitamos a apreciar esta exposición en la Sala Armando Villegas y a disfrutarla desde nuestras plataformas digitales. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos también la próxima semana a participar del taller virtual de numismática el jueves 26 y al concierto Sonidos de Libertad en modalidad presencial el próximo viernes 27. Les recordamos que los actos conmemorativos del aniversario de la Fundación Museo Bolivariano integran también la Cátedra San Pedro Alejandrino 200 años de historia, apoyado también por el Programa Nacional de Concertación Cultural, el Ministerio de Cultura y la Gobernación del Magdalena. Bueno, y tenemos una sorpresa a esta hora. A través de la música también celebramos, ¿cierto? Y a través del sonido de un saxofón, la cultura también se hace presente para felicitar y celebrar la Fundación Museo Bolivariano 35 años. Adelante. Thank you.
Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a ustedes. Les invitamos a seguir a la sala Armando Villegas para que disfruten de la exposición del maestro y acuarelista Roberto Angulo. A los familiares a quienes le hemos dado el homenaje esta noche, muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar su tiempo. Siempre vamos a recordarlos. Feliz noche a todos. Invitamos a los condecorados, por favor, para tomarse una foto con la licenciada Sarita Bello y los miembros de la Junta Directiva. Thank you.